Jaime Duque Grisales nació en Villa María Caldas el 11 de junio de 1917, gestor y creador de la Fundación Nuevos Horizontes y el parque que lleva su nombre. Dejó a los colombianos una inmensa fuente de cultura y un parque que es único en su clase en Latinoamérica. A continuación, su vida y su legado. He sido un soñador. No obstante, jamás pasó por mi mente que un día llegaría a este recinto, altar de la patria, a recibir este hermoso y significativo homenaje. El capitán Jaime Duque fue un soñador y un visionario. Desde su niñez pensó en ser piloto y ayudar a la gente más necesitada, ideal inculcado por la persona que, según él, es la promotora de todo lo que ha realizado a través de los años. Su hermana Tulia, a quien le hizo un monumento en el parque para honrarla. Soñador, recto, sencillo y humilde, son cualidades que describen a una persona que inspira respeto y grandeza. Este es el piloto de los sueños. Comencé a volar en el año de 1939 en la Skakta, antes había, ahora Avianca. Todos mis compañeros de curso perecieron. A mí me tocó la época de la aviación heroica. Estuve volando como copiloto hasta que la empresa Avianca me mandó a estudiar a los Estados Unidos técnica de aviación. En 1942 llegué a la Universidad de Purdue en Indiana, Estados Unidos. Allá hice estudios muy altos en televisión, ingeniería aeronáutica, aerodinámica y todas las técnicas de aviación. Posteriormente comencé a volar ya como capitán piloto un año. Me habían preparado en Estados Unidos para que yo fuera piloto instructor, la Pan American, porque desde luego ellos tenían más de 100 pilotos americanos y copilotos acá. Querían que yo estuviese muy bien preparado para ser el jefe de ellos, de los pilotos. Estuve un año volando como piloto, repasando las rutas. Al año me nombraron piloto instructor. Tuve mucho éxito. Posteriormente me llevaron nuevamente a Nueva York, a la Pan American, a hacer un curso como piloto de chequeo. Me dieron muy buen entrenamiento durante 3 meses. Llegué aquí y cuál sería la sorpresa mía que me nombraron jefe general de pilotos de Avianca. Yo de administración poco sabía. Me tocó hacer un esfuerzo muy fuerte. El presidente de la empresa me dictaba conferencias todos los días en la mañana, de 6 a 8 de la mañana. Y poco a poco fui avanzando. Tuve mucho éxito, porque nacionalicé la Avianca en esos 4 años. Antes eran pilotos americanos y yo lo reemplacé por pilotos colombianos. Piloto por convicción. Fue un ejemplo como persona y como piloto. En lo que él llamaba la época de la aviación heroica, obtuvo grandes logros. Inauguró y organizó las rutas internacionales. Cruzó los mares utilizando la navegación astronómica y llevó por primera vez las alas colombianas a las principales ciudades de Norteamérica y Europa. Con este formidable avión, Douglas DC-4 HK-136, que fue su compañero de aquellas proezas como aviador, realizó el vuelo inolvidable de Bogotá a Roma en el año 1950, año en que para un piloto colombiano era algo utópico, pero él lo logró. Siempre he preferido fracasar en la acción
que vivir fracasado. Recapitulando los logros y objetivos realizados por el capitán Jaime Duque, se puede decir que no hay fracaso, solo metas cumplidas y sueños realizados. Por esos motivos le otorgaron distintas condecoraciones y distinciones, en las que se encuentran la Cruz de Boyacá, la Orden de la Democracia, Cámara de Representantes, Medalla del Congreso del Senado de la República y la Medalla Amigos de Bogotá, entre otras condecoraciones. Pero dejemos que quien fue su mejor amigo nos cuente quién era Jaime Duque Grisales. Primero que todo, déjeme manifestarles que me emocionó inmensamente el solo oír, el solo escuchar, el solo saber que se pronuncia el nombre de un gigante grandioso, grandioso no solo para esta patria querida que es Colombia, sino yo diría que se extiende hacia los confines de las Américas y mucho más porque dejó un legado que hará historia patria y historia universal. Jaime tenía todas las cualidades habidas y por haber. Fue el gran aviador, el gran comandante, el gran amigo, el gran señor, el gran familiar, el hombre que solamente nació para hacer el bien, educó tantos niños, hizo tanto bien a los ancianos en los hospitales, a los del saber, a las universidades, en todo momento estaba él presente, siempre haciendo el bien, siempre haciendo el bien, como el gigante, no solamente del aire, como el gigante del bien, como el gigante que solamente vibraba con honor y con gloria de admiración por el tricolor de nuestra bandera, por nuestra patria. La quería ver grandiosa, grandiosa en todo instante. Así lo recuerdo. Nunca descansó, tratando siempre de hacer el bien en todos los puntos cardinales de la tierra. A mis compatriotas les dejo este parque con todo mi cariño. Ellos verán si lo saben conservar o lo dejan acabar.